activado en el 2022 más del 50% de la exploración. Estamos trabajando este año para que ese número se pueda repetir y ya con la declaración de impacto ambiental y el inicio de construcción de José María, con la presentación del informe de impacto ambiental de Los Azules, con la presentación el 26 del informe de impacto ambiental de Gualelar, me parece que son a las dos minas en explotación, se van a sumar tres más, me parece que son muy buenas noticias. Gualelar en un sector nuevo, en todo lo que es la zona del departamento de Uyún, limitando ahí con el departamento de Iglesia, así que contento por eso. Bueno, lo decíamos en títulos, han hackeado...